Sí. Bien. Entonces, este es el editor de código que estábamos trabajando el día martes y estuvimos haciendo el básico, el login Star Wars y la CSS de nuestro principal. El día de hoy vamos a empezar con elementos de formulario y lo que sería JavaScript intermedio, básico intermedio todavía. Así que... Vamos a crear primeramente una nueva carpeta, 04, formulario. Vamos a crear un formulario.html y creamos nuestra estructura básica de HTML que nos da por defecto. Y vamos a ponerle como título formulario de registro. ¿Todos listos? Yay. Comenzamos con una etiqueta de párrafo y vamos a poner lo siguiente. Nos van a decir, todos los formularios web manejan métodos para poder enviar o recibir la información. Los más comunes son etiqueta H1. Get. Vamos a meter aquí un BR. Y nos dice, este método se encarga de enviar la información por la URL o la salida estándar del navegador. Esto propicia que se pueda visualizar la información del formulario. dando una vulnerabilidad en el tratamiento de la información. Asimismo, es el método por defecto de cualquier formulario.

Este método se encarga de enviar la información por la URL de forma oculta. Nos sirve para poder realizar un registro. Nos ofrece cierto grado de seguridad. ¿Vamos bien? Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sorry, se me fue la luz. No sé dónde se quedaron. Ahí, bueno, ahí en el lecho uno. Ok. Entonces, como les decía, existen dos métodos, digamos, principales, porque hoy en día existen muchísimos más métodos. Pero los principales es get y es post. Son los dos más comunes. Get siendo el método por defecto para todo el traspaso de la información de un formulario. Y post, el segundo método que nos, se utiliza principalmente para poder hacer nuevas aperturas de registro. Sí. Existen otros métodos como por ejemplo put, que es para poder hacer una actualización. Delete, que es para hacer literalmente un borrado de la información a partir de un formulario. Esos métodos obviamente se ocupan hoy en día principalmente porque ya tenemos servicios que son asincrónicos. ¿A qué me refiero con un servicio asincrónico? A que no tengo que estar recargando la página, sino ahí mismo sucede todo el evento. Y por ejemplo, ahorita vamos a ver qué sucede con un evento sincrónico. Qué es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque un evento sincrónico es: yo hago una solicitud, tiene que existir una petición, esa petición me tiene que devolver una respuesta. Entonces, hay una serie de pasos que tienen que ser consecutivos y que no me puedo saltar ni tampoco puedo hacer algún otro tipo de operación. Es lineal. Ya conforme fue avanzando la tecnología, ya tenemos otros tipos de elementos que nos ayudan a tener, ahora sí que, operaciones en paralelo, entre comillas, o también operaciones asincrónicas. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver lo que sería nuestro formulario. Así que para la etiqueta de formulario es form. Y un formulario debe de tener un método. Method. Y vamos a ocupar primero el método get para que vean cómo funciona. Y le vamos a poner un nombre al formulario. Name. Y pues se va a llamar formulario. También tiene una acción que en este momento la vamos a dejar vacía. Y. Vamos a ocupar un primer tipo de formulario que es especial, que es un formulario de tipo on submit. Y ahorita voy a explicar por qué es un formulario de tipo on submit. Ahora, toda la estructura dentro de un formulario es exactamente para los programadores, lo mismo que vieron con programación Swing. Yo voy a tener un lienzo, voy a tener un panel donde yo tengo que imaginar qué elementos son los que yo voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, voy a tener etiquetas, label. Y esta etiqueta, por ejemplo, va a tener un nombre, KBR, y su correspondiente etiqueta con su correspondiente campo de texto, un input de tipo texto y va a tener un name que va a ser nombre y voy a tener un identificador que también va a ser nombre siguiente etiqueta y voy a tener la edad otro input pero ya no va a ser de tipo texto va a ser de tipo number para que vean la diferencia va a tener un name que va a ser edad, un identificador, que va a ser edad y al ser un number puedo definir un mínimo y un máximo, por ejemplo, un mínimo de 1, máximo de 99. Ahí sería el rango que estaría estipulado este tipo de campo. Me falta aquí el BR y BR. Siguiente va a ser un label que va a ser para nuestro email. Un input de tipo email. Nombre. Correo. Lo voy a poner. Y un identificador correo y otro VR. Ahora, como lo dije cuando creamos el formulario, va a ser el formulario de tipo on submit. ¿Por qué? Ayer vimos que existen botones de tipo button. Que es un botón que nos va a servir para poder hacer una acción, un evento, que va a venir por parte de nuestra interfaz. Pero también existen otros tipos de botones en JavaScript, es sobre todo en JavaScript un poquito viejito, que son los botones de tipo submit. Para eso se pone input y en lugar de type, text, se le pone submit. Y le va a poner nombre. Enviar. ALU para saber el valor que va a tener o para poder visualizar la información que yo quiero del botón. Y va a decir enviar datos. Otra vez. Y existe otro tipo de botón. Que es reset. Y su nombre lo dice. Es para poder borrar. Así que vamos a borrar. Vamos, ¿Vamos bien ahí. Sí. sí. Guardamos. Entonces, por ejemplo, si ahorita abrimos esto que tenemos aquí, esto es lo que nos aparece. Obviamente, nos hace falta agregar las CSS. Ah, mira, aquí ya encontré un error. Me falta otro. BR. Aquí, y en email mail. BR. Aquí. Voy a dar zoom. Tenemos nombre y puedo poner cualquier cosa. Pero aquí, por ejemplo, no puedo poner esto. Pero sí puedo poner 20. Y es de tipo numérico. Y no me deja desde aquí poner negativo. Pero en realidad sí. Pongo esto ya. Es negativo. Y obviamente el tope es 99. Pero puedo escribir más. De email puedo dejar esto. Sí. Y cuando yo le dé enviar datos, esto es lo que nos sale, una pequeña validación desde HTML5, de que debe ser menor o igual a 99, entonces borramos. Y aquí ya me incluye una pequeña validación desde HTML de que no está detectando que esto sea un correo electrónico. Pero ahorita vamos a ver lo importante de acá para entender el formulario. Aquí podemos ver la ruta y lo que nos aparece es lo siguiente. Tengo mi formulario, tengo un signo de interrogación. El signo de interrogación es que está realizando una búsqueda de la información y lo que está obteniendo es nombre. ¿Quién es el campo nombre? Pues el campo de texto. Con su correspondiente información, que es Juanito. Concatenando la edad, que es el campo numérico de la edad, con su correspondiente información, que es 99. Seguido de el correo, que es el campo de email, con su correspondiente información, que es algo. El arroba no lo puede arrojar, por eso lo detecta como porcentaje 40, algo.com, seguido del botón que estamos utilizando, que en este caso es el botón de enviar, con su valor, que es enviar datos. Eso es lo que nos ofrece el poder utilizar un método con GET. Entonces, por eso se puede visualizar la información en la URL. Ahora, realmente, cuando nosotros navegamos en Internet, hacemos cualquier tipo de búsqueda. Se utiliza el método GET, porque si, por ejemplo, yo ahorita entro a Amazon, Aquí es donde nos está desplegando toda la información de lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente aparece mucha información que nosotros no entendemos porque hay algo que se llama, tiene analíticas, que es para poder detectar de qué país eres, en qué ciudad estás, qué es lo que estás utilizando como navegador, cuál es tu historial. Y si por ejemplo yo busco Lego Star Wars. Si se dan cuenta, me lo cambio y aquí está Lego Star Wars. Sí. Entonces, realmente, aunque crean que el método es inseguro, es inseguro si nosotros queremos hacer transacciones. ¿Qué es una transacción? Por ejemplo, que yo quisiera comprar este y le doy pagar, pues obviamente no utilizaría un método GET. O si voy a iniciar mi sesión, tampoco utilizaría un método get. ¿Por qué? Porque aquí va nombre de usuario y luego iría contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un sí o ese es un no. Sí. No, de mi lado, podrías otra vez. ¿En qué sentido? ¿Otra? Bueno, ¿me puedes explicar otra vez esta pequeña parte? Sí, lo que pasa es que los métodos GET se utilizan mucho para las búsquedas, para las consultas, para solicitar información, sin importar qué estemos ocupando. Por ejemplo, Facebook lo utiliza demasiado, Amazon, Mercado Libre, Google. Muchos utilizan el método GET. ¿Por qué? Porque al final tú estás obteniendo una información, así como ahorita lo que yo hice aquí. Aquí me está obteniendo toda la información, la página, porque yo ya le di a LEGO construcción de Star Wars Mandalorian. Entonces me obtiene toda la información, no está oculta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este momento no es necesario ocultarla, porque es una ruta de acceso. ¿Sí? Entonces, si yo me voy hacia atrás, aquí está lo que yo busqué, que era LEGO Star Wars. Y, por ejemplo, Amazon, por eso tiene un prefijo que es de LEGO, que es para poder realizar las búsquedas. Si yo me cambio a, por ejemplo, Cinemex. Tierra, 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 diablos. No me deja cerrar. Ya se trabó. ¿Aún ¿Oh, me escuchan? Sí. sí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, queremos ver Terrific. Eh, ok, esa no era. Y aquí está, nos omite la ruta, porque esta es una ruta, porque nos dice que es película, porque es una categoría de ellos, porque es una película. Ese debe de ser la ruta que pertenece junto con todo el elemento, porque nos salió esta ventana de aquí. Y si yo le doy a las 12.20... Bla, bla, bla. Si se dan cuenta, ya cambia. Porque ya estoy empezando a hacer otro tipo de proceso. Y yo le doy, por ejemplo, 1 y 1. Sí, todos somos de 18. Si se dan cuenta, no ha cambiado la ruta. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo le dé aquí, aquí y aquí, no ha cambiado la ruta. Y eso es porque ya no está usando un método get, ya está usando otro método. Pero si yo regreso, quiera si y ahora queremos ver el perro, cambia ruta, alerta, cambia ruta avatar cambia la ruta y todo es visible. Si yo me voy a cualquier otra página, por ejemplo, ¿cuál quieren? Los streaming como Netflix. Hasta la cuenta. Aquí está Netflix. Bla, 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 bla. Es que lo malo es que aquí no hay mucho, pero bueno. Realmente necesitaría centrar, pero por ejemplo, centro de ayuda. No sé. Debe haber algún lugar donde haya campos. Aquí. Um, ¿Cómo ver cosas de la India? ¿Ven? porque al final sigue siendo un formulario, yo estoy enviando una petición y puedo verla, pero si yo iniciara sesión ya no no vería la información sensible. ¿Sí me van entendiendo o no? ¿Es eso un sí o es eso un no? Sí, bueno, yo sí. ¿Y las demás? Yo hasta ahora sí. Ok. Y eso sucede con cualquier página, ¿eh? Y con cualquier tipo de servicio y con cualquier tipo de aplicación. Hasta las que tienen el celular hacen exactamente lo mismo. Los juegos que tienen hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a cambiarlo. Ahora ya no va a ser con GET. Para que vean la diferencia. Ahora va a ser con POS. Guardamos. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. ¿Estamos de acuerdo? Está igualito. Juanito. 12 y algo. ¿Estamos de acuerdo? Y no se presenta ningún cambio. ¿Estamos de acuerdo? Aunque toda la información, claro que se pasó, pero a eso me refería con oculta. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros intentamos hacer la parte de CineMeX claro que está pasando la información, pero no es visible para el usuario. Entonces, entre comillas, le da cierto grado de seguridad. Y reitero, el método post se utiliza principalmente para poder hacer una inserción de datos. ¿Si ¿Sí nos queda claro? Yes. Yo tengo una duda, perdón. No, sí. sé. no, no. Ah, mi duda es, en eh, la parte del get, mencionas que puedo ver eh, las rutas, ¿no? Uh -huh. eh, ejemplo, ahora sí que se acaba de la duda. Eh, al ver código fuente, yo puedo ver eso, a diferencia del POST, que si puedo ver el código fuente de eh, al ocupar un POST, uh -huh. es como el primer nivel de, de PHP, ¿no? Cuando estás vinculando PHP con una página web en el cual... Eh, es código fuente y solamente te aparece lo más simple. ¿Sería, ¿Sería algo similar así como el primer nivel de, de seguridad? Si nos basamos con la parte del modelo OSI o del modelo TCPIP, se puede decir que sí, aunque estamos en la capa número 7 porque es a nivel aplicación, porque es donde podemos ver toda la información. Por ejemplo. Si se dan cuenta, estoy a la página de Cinemex y desplegué lo que es nuestra consola con F12. Y donde aquí puedo ver pues toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí puedo ver el código que tenemos. Su estilo. Y por ejemplo, vamos otras. Vamos ahora con Avatar. Pero ahora le voy a dar una parte que se llama red. A ver dónde estás, dónde estás. Consola, fuentes, ay, chirrón, aquí me lo cambiaron de nombre. Ah, no, ya lo encontré. Ahora está hasta abajo. Red. Todo esto es lo que está pasando en Internet. Todo esto es la información. Y, por ejemplo, aquí tengo un método que es para poder crear. Porque es lo que yo estoy enviando. Yo estoy enviando, por ejemplo, las imágenes. Aquí están las imágenes, los scripts y. Por ejemplo, vamos a ver la película de Avatar a las 12. Y aquí abajo nos dice qué es lo que se va agregando. Y aquí nos dice el tráfico de todos los paquetes que se están enviando. Sí. Entonces, por ejemplo, yo estoy comprando un adulto y un niño. Y esto es lo que envía el ticket de solicitud de respuesta y si se dan cuenta no puedo ver nada, pero si me voy al encabezado aquí es donde nos dice la información de lo que se está enviando, porque aquí nos dice con quién se está conectando, que es la API de Cinemex. ¿Sí? Nos dice en qué dirección se encuentra, nos dice el cuerpo completo de la cabecera de la información y aquí nos dice los métodos de acceso que tiene, que es el post, el get, el option, el put y el delete. ¿Sí? nos obtiene el tipo de aplicación que es un JSON y nos dice qué es lo que va a estar aceptando y dónde se está guardando la información en este momento, porque para eso es la cookie. Y si yo sigo, ir a la forma de pago, aquí nos va creando... La selección que acabamos de hacer de los asientos. Y aquí ahora nos dice que ya es la compra. Porque esto ya se va a conectar con un servicio externo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy en PayPal. Ahí ya me, ya me pasé, ya me pasé, ya no lo encuentro. Acá está. Aquí está el checkout que es para PayPal. Entonces, reitero una vez más, realmente se puede ver toda la información, pero tú no la estás viendo aquí. ¿Ya les quedó más claro? Ya, muchas gracias. ¿Seguros? Porque, por ejemplo, todas las veces que ustedes han escuchado por internet... De que es que hackearon la cuenta, es que me hackearon esto, es que me hackearon lo otro, es porque conocen esto. Porque, reitero una vez más, toda la información que nosotros capturamos por internet, al final está navegando en internet y aquí está. ¿Sí? Entonces es por eso que se utilizan certificados de seguridad, que es lo que tenemos aquí. Porque puedo verlo, pero no significa que lo pueda entender. Porque me dice que el certificado es seguro, bla, bla, bla. Puedo ver los permisos, la cookie. ¿Sí? Y si yo me voy a PayPal, también tiene su propio certificado. Aquí está. Entonces... No porque pueda ver la información, significa que puede entender la información. Entonces ahí es donde ya tenemos que aprender a identificar realmente los sitios seguros. Es por eso que ustedes han visto mucho lo que les llaman el phishing o los sitios que se hacen pasar por, por ejemplo, Santander o Vancomer, o en su momento eh, los que están mucho tiempo en Facebook, que han visto, oh, mira, te ofertamos Disney Plus en un peso. O entra aquí para que ganes 500 pesos. Si realmente entran, pero empiezan a ver el código fuente, van a ver esa información. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas hasta ahorita? No, ninguna. ¿Los demás? Sí, Jimmy, gracias. Bueno. Ahora, lo que queremos es de que yo no pueda meter, por ejemplo, aquí esto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, claro que puedo meter texto, porque aunque sea numérico, si le doy F12, identifico el campo, puedo aquí agregar yo mismo código puedo darle un value hola y lo va a enviar el hola eh o puedo cambiar aquí el lugar de número por texto y puedo meter que me dé la gana estamos de acuerdo Entonces, lo que se les debe de pedir a los chicos y a cualquier programador es que sepa validar la información. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es una de las funciones también de JavaScript. Así que vamos a crear una nueva carpeta. JavaScript. Vamos a llamar validar. Punto JS. ¿Estamos listos? Ahora, como habíamos dicho, JavaScript es un lenguaje de programación no tipado. Y utiliza principalmente funciones a partir de eventos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que sería un primer elemento a partir de crear una función. Función, validar. ¿Qué voy a validar? ¿A quién quiero validar? Pues yo quiero validar a todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que mi función, voy a llamar al formulario, porque todo eso es lo que yo quiero validar. ¿Estamos de acuerdo? Y por ejemplo, yo quiero validar que no lo dejen vacío. Entonces, programadores nos va a ayudar ahora sí, Verónica. ¿Cómo podría validar que no esté vacío? ¿Qué tendría que ocupar como estructura de control? You teacher. Qué divertido. Ayer te salvaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Digo, antierte te salvaste. Uh, porque tuve una emergencia. Ah. Y hoy también, tú dale. Ah. Y los demás, ahí tengo, tengo un lupillo, tengo un versa. Que tal vez Versa está bien mimido. Yo ya fui conejillo de indias. Esa antier. Pues es sencillo, con un if. Sí. Sí que, pues lo primero que debo de obtener es este campo. ¿Estamos de acuerdo? Así que para eso me sirve el nombre o el identificador. Así que sí, mi formulario, porque es lo que yo estoy validando como parámetro, punto, seguido de el nombre del elemento que se llama nombre. Así se llama. Hacemos lo mismo que. Hacemos lo mismo que, que en Visual, ¿no, Jimmy? O sea, jalamos. Bueno. Lo mismo Jala. que nosotros no jalamos el, el nombre y la propiedad y bueno, el atributo Exacto. y ya nada más hacemos la, la comparativa. Punto value para obtener el valor que esté escribiendo el usuario. Y como yo estoy diciendo que no sea un campo vacío, punto su longitud con length. ¿Estamos de acuerdo? Y si le digo... ¿Qué es menor a cuánto? Porque, por ejemplo, si yo no quiero que pongan Ana, pues menor a tres. ¿No? Y ahora, ¿qué quiero que salga como información? Pues le digo un alert. Los alert es. Las notificaciones que ustedes han visto y que diga escriba por lo menos más de cinco caracteres. Bueno, serían cuatro, ¿no? Bueno, el tres juega o no juega para los matemáticos. Si digo que es menor pues es que tres, complicado. juega o no juega. No, no juega. No. Exacto. No. Y ahora voy a poner después de esto, punto y coma, para cerrar esa línea de código. Y voy a decir formulario, punto, nombre, punto, una propiedad que es focus. La propiedad de focus es para que nos oriente o le oriente al usuario donde ocurrió el error y un return false para que termine ejecución, estamos de acuerdo, vamos bien ahí. Pero si queremos que no quede vacío, entonces le tendremos que poner menor que 1. O nulo. Porque nulo es igual a vacío. Y en lugar de que sea menor, sería igual, igual. Ahora vamos a formulario. Y en la cabecera vamos a colocar nuestro script. ¿Por qué? Como estamos utilizando un tipo submit, ahí es donde viene esa propiedad especial del submit. Es solamente cuando se envía todo el formulario. Entonces tenemos que poner el script dentro de la cabecera para que se ejecute. Entonces ponemos CRC, es igual, JS, diagonal, validar. Ya estoy agregando la función de validación. Pero aún no la estoy mandando a llamar, porque ¿dónde la tengo que mandar a llamar? Al momento en que yo la envíe. Por eso es on submit, que es en el momento en que se presione el botón submit. Entonces, aquí tengo que mandar a llamar a mi función. ¿Cómo se llama mi función? Pues es esta. ¿Estamos de acuerdo? Así que, return, validar, porque es el nombre de la función, paréntesis, ¿en dónde quiero que actúe la función? Pues quiero que actúe la función en todo este formulario y para eso ocupo la palabra reservada, is. Así le estoy diciendo que la función de validación va a actuar sobre todo el formulario. ¿Nos queda claro? Sí. Guardamos, actualizamos, ya cambió, y por ejemplo, ejemplo 43. Eso ya tiene muchos caracteres y va a pasar, pero le pongo... Eso es una alerta. Y no me van a decir que no han visto esos tipos de cuadros emergentes. ¿Estamos de acuerdo que sí los han visto? Y si le doy a aceptar. Dónde posicionó automáticamente el cursor. Donde existió el error. A eso se refiere el punto focus. ¿Sí nos queda claro? Sí. Le pongo Ana. Y lo deja pasar. Entonces. Si ya no quiero que esté Ana, guardo, actualizo y ya discriminamos a Ana. Pero ¿qué pasa con el ejemplo 43? ¿Estamos de acuerdo que en un campo... De un nombre no puede existir un número o no debería. Lo deja pasar. Así que vuelvo a preguntarle a los programadores, ¿qué tenemos que hacer para que no pasen números? Podría hacer la validación de la cadena completa, ¿no? ¿Qué necesito para validar la cadena completa? Un arreglo. Es una forma. Pero, ¿qué necesitas para saber qué es correcto y qué es incorrecto? Comparar. Exacto. ¿Y qué voy a comparar? Ahí es donde voy a crear una variable que lo voy a llamar. Check ok, porque esta va a ser mi, mi cadena, que es correcta. Es igual. ¿Qué quiero que sea correcto? Bueno, yo quiero que sea correcto solamente todas las letras del abecedario, que son las de mi teclado, tanto en mayúscula como en... Minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, ahí solo discriminarías discriminaría a los números. Ahí estoy discriminando a los números, pero también estoy discriminando al espacio, porque en ningún lado yo veo un espacio. Ni tampoco hay acentos especiales. ni caracteres especiales, ni tampoco hay u con diárices, porque ahí yo estoy diciendo solo esto es válido. Uh -huh. Y ahora, eso es lo que yo voy a decir como válido. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora obtenemos el campo de texto. Para eso tengo otra variable que va a ser checar cadena, check string. ¿Quién es esa cadena? Pues el nombre. ¿De dónde viene el nombre? Pues viene del formulario. Punto. El nombre del elemento que es nombre. Punto. Y el valor. Value. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a tener otra variable para cambiar el estado por true o false. ¿Para qué me sirve cambiar el estado verdadero o falso? Para poderte dejar pasar o que se detenga algún proceso. Entonces voy a tener otra variable que nos diga: todo es válido igual con verdadero. Y a esto me refería con un lenguaje no tipado. Porque esto es una cadena. Así que para los programadores, esto debe ser un string en programación. Esto sigue siendo una cadena, esto debe ser un string en programación, pero esto es un booleano y esto no debe ser un bar, esto debe ser un boolean en programación, ¿sí o no? Es correcto. Pero al ser un lenguaje no tipado, a eso nos referimos que puede ocupar bar, porque son variables. Si ¿Sí nos queda claro. Ahora, lo que tengo que hacer es esta cadena que es ejemplo 43 compararlo con cada elemento de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo dos problemas. ¿Quién me dice cuáles son los dos problemas que tengo? Tendrías que comparar carácter por carácter, ¿no? Así que lo primero que tengo que hacer es una comparación de carácter por carácter. Pero el problema que yo tengo, el primer problema es que tengo una cadena contra otra cadena. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo esto es una cadena de caracteres. Y todo esto que es ejemplo 43 es otra cadena de caracteres. Así que de pasar de cadena a cadena lo tengo que convertir a carácter por carácter. ¿Estamos de acuerdo? Y dos. Mientras lo voy pasando a carácter por carácter, tengo que ir recorriendo la cadena. Tanto recorrer esta cadena como recorrer esta cadena. ¿Sí o no? Así que, ¿qué voy a ocupar para recorrer dos cadenas? Un for. Un for. Así que digo, for variable y es igual con cero para que iniciemos desde la primera posición hasta que i sea menor que el tamaño de ejemplo 43 que es check string. Que es check out, check strong. Eh, acuérdate que primero va el nombre, obtengo el nombre. Sí. Punto, link para saber su tamaño. Entonces, si yo otra vez aquí pusiera ejemplo 43, lo que estoy haciendo aquí es, ¿qué tamaño tiene ejemplo 43? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, aquí vale 10 y más más. Ya estoy obteniendo de dónde a dónde va a ir mi iteración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tengo que convertir la cadena a carácter. Para eso, otra variable. Carácter. Que viene de mi check string. Punto. Y para convertirla a caracteres utilizo el método char at desde el índice i para que recorra todo el arreglo de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora meto un segundo for. Porque ese for para quién va a ser ahora sí? Para donde tienes todos los... Mi cadena... para, la, para okay. la cadena de validación, ¿no? Exacto. Es mi check ok. Punto link para que obtenga el tamaño y más más. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que te, lo, lo, entonces lo que tendrías que hacer es recorrer todo el checo ok por cada por cada carácter de, de, de ejemplo 43, ¿no? O sea, Así checas es. el primer carácter de ejemplo 43 contra todos los de check ok. Y aquí es donde pregunto. Sí. Mi che porque ya es el carácter porque ya es la E de ejemplo 43. Es idéntico. ¿A quién? Pues a toda mi cadena, ok. Punto. Charate. Porque, ¿qué es lo que está haciendo este for? Este for está recorriendo toda esta cadena. Y cuando entra la E, de ejemplo 43, empieza la Q. ¿La Q es idéntico a una E? No. Entonces, pasa y no me sirve. ¿W es idéntico a la E? No. Entonces, pasa al siguiente. ¿E es idéntico a la E? Sí. Entonces, está bien. Sí en, el caso de, sí, en el caso de que sea mayúscula. Porque Exacto. si no, la vamos a votar y se si va no, a ir hasta la otra. Es hasta que llega hasta acá, a esta E. Uh -huh. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, lo que estoy diciendo, cuando sea correcto, rompe el ciclo porque está bien. En caso contrario, ¿qué va a pasar? El caso contrario es que va a recorrer toda la cadena, ¿sí o no? porque el 4 del 43 no existe en toda esta cadena. Entonces, si yo no hago que se rompa este ciclo, ya recorrió toda la cadena, y ya recorrió toda la cadena, y eso significa que si sí, cuando J sea idéntico a okay link o sea, ya recorrió toda la cadena. Ahí voy a cambiar a quién. A mí todo es válido porque ya no es válido. Ahora es falso. Porque significa que toda mi expresión tiene un error de acuerdo a lo que yo estoy considerando como correcto. Y lo rompo. Y si sí, es diferente el valor de todo es válido, porque eso es lo que significa el símbolo de exclamación diferente, porque todo es válido ahorita es verdadero, pero cuando cambia a falso, porque entonces ya es diferente de verdadero. Manda una alerta que nos diga, escriba únicamente letras en el campo nombre. Y mando el focus. Aquí me faltó nombre. y lo rompo. Ah, no, aquí es return falls. ¿Estamos de acuerdo? se guardo. Actualizo. Ejemplo 43. 12 y algo. Ah, ya se trabó. Eh, eh se trabó. Pero es que le pasa. ¿Por qué se está atrapando? No está reaccionando Internet Explorer que se llama H. A ver, ya cerré, volvamos a abrir. Yay, ya lo matamos. Uh -huh. ¿A ¿Alguien le sale otra cosa que no sea trabarse? ¿Para saber si es mi máquina o puse algo mal? Creo que sí puse algo mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Guardado ya. Abre, tierra. Abre, tierra. Abre. Pues se supone que está bien. Y acá también. ¿A ¿Alguien le salió otra cosa que no sea trabarse? Porque esto está raro. ¿Puedes poner tu código tantito, Jimmy? Ahí está. No, espérame. ¿Te traba también? Arriba. Arriba. No, arriba, arriba, arriba. Es que vi. ¿Dónde están tus... tus inputs? ¿Dónde están tus inputs? Aquí. Ay, 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 ay. Aquí me da falta una O, pero eso no importa. Es un identificador. Ajá. Y además todo estaba bien antes de que metiera los for. Por eso no sé, se me fue a algo, algún punto y coma. ¿Alguna coma? Porque sigue la estructura bien. Aquí está el if. Primer for. Se cierra bien. El if. La que es de toda la función. O sea, está bien identado. Está bien la estructura, se supone. Por eso quiero ver qué pasa, porque ve, o sea, se traba por completo. Vamos a jugar, está el primero. Porque se traba todo, 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 todo. Vamos a ver dónde está el error. Oh, ya se murió mi máquina, lo primero que pase. Uh -huh. Y aquí vamos a meter un 12. Y ve, también se traba, o sea, no me deja, ni siquiera me deja dar el clic. A ver. Y si lo intentas abrir en otro navegador, y otra pregunta, ¿te puedes regresar tantito al formulario? Uh -huh. Ahí está. Ah, Todavía no veo. Este, bueno, yo no, bueno, yo nunca he usado el return aquí mismo donde está el, el long sin. ¿Por qué lo metes? ¿Este? Ajá. Donde está el validar lo que pasa es que esta es una llamada a la función que actúe sobre el formulario, como le puse nombre y tiene parámetro, por eso utilizo el dis, porque actúa ah, pero, sobre sí mismo. Pero mm. ¿por qué le metes el return? Bueno, es que yo nunca le había metido el return. Lo que pasa es que eso pertenece a MScript 4, que es cuando manejaba mm. todavía los returns. Ah, okay, porque okay. ya con el 6 ya no que es para los submit únicamente esto es solo para los submit porque de ya lo regresé al código original que era este antes de nos for y a ver, cierra tierra tierra ya Ana. Y ahí está bien. A y luego, a ver, este es comentario. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que entre el for, solamente estoy obteniendo estas cosas. Por ejemplo, aquí voy a meter un alert para que salga check ok. Entra la validación. ¿Sí lo guardé? ¿No lo guardé? No. ¿Y si lo guardé? Te quita, Juanito. Ahí está mi checo, ok. ¿Estamos de acuerdo? Le hago... Vamos a meter un alert. Todo es válido. Actualizo. Pongo a Juanito. Ahí está mi checo, ok. Y me dice que es verdadero. Entra el for. Y creo que aquí es donde antes está el error. Entra. Entra. a Chirion, pues sí entró. Ahora, vamos a ver si es cierto. Antes del break, alert, y quiero que me imprimas el valor de I y el valor de J para ver si alguno de los dos se muere. Actualizo. Entra Juanito. Check el verdadero no está entrando y eso es lo que no está entrando porque debe haber salido esto y si no aquí alerta que me tenga che Ya se murió ahí. Okay, mi máquina ya está rara. ¿Por qué abre eso? <laughs> okay. Si alguien tomó control de mi máquina, qué malos son. está. J. Espérate. Entonces, sí si obtiene a J, que es esto. Entonces aquí está mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Inicio en cero. Obtengo a checo K. Okay, su tamaño. Y aquí es donde está mal y nadie me dijo. ¿Ya lo vieron? Ajá. Es J. Es J. No es genial todo por una J. <laughs> lo que no me gusta es que se está trabando mi navegador. hola doce. cadena verdadera. h de la ola. o de la ola. cuarenta y dos. porque no existe. O 1 treinta y cinco. ¿Alguien sabe qué es ese uno y treinta y cinco? Pónganse a contar aquí y eso es lo que está obteniendo. Porque el 35 es la posición. La L2. 45. Si se ponen a contar hasta la L, aquí hay 45. ¿Por qué es el 2? Porque es la segunda vez que entra. A es la tercera vez. Posición 37. Escriba solo letras. Yay. Por ejemplo, ahora hay mayúsculas. A, A, A. Once. Cadena completa es verdadera. A. For en el cero, porque es este for en cero. Posición diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es donde está la A. La siguiente A, ya no vale 0 el for, ahora vale 1, posición 10. La otra A, segunda vez que la estoy iterando, posición 10. Y escriba, ¿por qué me devuelve uno? Porque sale de este for, cambia este estado, y por eso entra esto. ¿Sí nos quedó claro? Dudas, siguen vivos. Necesitamos una ramita analizándola. No, es que, por ejemplo, cuando los chicos no saben un for, para eso ocupas esto. Para que entiendan realmente que es un for. Dudas, 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 dudas. Mm -hmm. Y reitero, si por ejemplo yo ahora cambio por pingüino, ay, no, ya me cansé. Ya haberla actualizado, Pingüino y eh, Madagascar. Ahora solo dejo pingüino. Porque no existe la U con diéresis. Ahora dejo de Madagascar. Porque no existe qué. El espacio. El espacio. Si quito espacios, ya lo manda. Y eso es, reitero, porque nosotros dijimos que solo esto es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si le quisiéramos meter aparte de esa validación el espacio? Hay que meter el espacio literal. Uh -huh. Pero eso lo podemos reducir, todo esto que estás poniendo, de hecho, lo podemos reducir. Ah, claro, con algo que se llama expresión regular. Es lo que voy a ocupar en la última validación. Para eso, les recomiendo, para aquellos que no han ocupado expresiones regulares, van a entrar a Google. Y entremos a la documentación oficial de Firefox o de Google. Expresiones regulares en JavaScript. Y este es el sitio, Developer Mozilla. Y ahí nos dice que es una expresión regular. ¿Cómo crear una expresión regular? ¿Cuáles son los patrones? para caracteres especiales. Y aquí nos dice clases de caracteres, aserciones, grupos y rangos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un grupo de la A a la Z y ya no tuve que escribir todo esto. Esto es una expresión regular. ¿Para qué sirve cada elemento? Para el match. Si es una búsqueda global. Si es que no distinga minúsculas y mayúsculas. Multilínea. Porque las expresiones regulares se ocupan mucho. ¿Sí? Y aquí viene todas las especificaciones: dónde es compatible y en qué navegador y en qué lenguaje. Porque, por ejemplo, este no es compatible. También existe. El que viene por parte de ser regulares W3 School que también te enseña a hacer expresiones regulares. Si no le entendimos al de mochila, también está este. Y si no, también está el que viene por parte de la documentación de Google. Se les recomienda empezar a leer la documentación oficial. ¿Sí? Porque realmente ahí te ayudan bastante. Si nosotros solamente buscamos expresiones regulares. Con JavaScript, aunque sí hay, digamos, como este. Pero no sabemos en qué año se hizo esto. Porque muchas veces lo que nos aparece en internet puede ser de hace cinco años o puede ser de hace siete años y ya no sea compatible con las versiones que tenemos hoy en día que es lo que ocurre mucho o también lo que se les dice a los alumnos este está bien ver los videos en youtube yo nunca he dicho que no pero el problema es que por ejemplo en el video de youtube te dice cómo crear una expresión regular y ese video es de hace diez años y ya ya no sale. Cosas así. Entonces, debemos de acostumbrarnos a ir a las documentaciones oficiales. ¿Vale? Porque vean, aquí está el curso de JavaScript, que todavía este del 20. Todavía es de los nuevos. Si ¿Sí nos queda claro? Dudas? No. Ahora hagamos un pequeño cambio. En lugar de number hacer texto. Y literalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues todo esto. Lo copio. Lo pego. Y en lugar de que sea una cadena de caracteres, ahora es de. Números. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de que sea nombre, es. Edad. Y es el mismo proceso. En programación, yo no podía manejar que la misma variable se ocupara, ¿o sí? Porque los que programan en Java, ¿qué pasaba cuando tenía una variable que se llamaba igual a otra variable? Ay, qué malas personas. Por decirlo así, se traban porque no saben a quién llamar, quién es quién. Uh -huh. Aquí no, aquí puedo sobreescribir la variable, porque por eso lo estoy haciendo así. Y aquí en lugar de nombre, edad, en lugar de únicamente letras, únicamente números en el campo edad. Guardamos. Continuar. Ya me cambió el tipo de texto. Entonces... Juanito. Y vamos a poner Juanito. Números en campo edad. 1S2. ¿Y ya? Pero ahí es para que entiendan que en JavaScript sí puedo sobreescribir variables. Cosa que en Java, cosa que en C o en cualquier otro lenguaje tipado no podía. Y por último, en falta. Pues el formulario. ¿Estamos de acuerdo? Para eso, otra vez, una variable para obtener el formulario. Una variable de texto. Formulario. Punto, ah, y se llama correo. Porque si yo le pongo email punto value alert txt juanito 12 algo. No lo obtiene. Porque no lo obtiene Porque no se llama email, se llama correo. Así que ese es otro de los errores comunes. No mandar a llamar de forma correo al elemento del formulario. Guardo. Actualizo. Ahí está. Ahí sí lo obtiene. Ya que obtuve el formulario, creamos nuestra expresión regular. Y para aquellos que todavía dicen, no entiendo qué es una expresión regular, su curve es una expresión regular. ¿Por qué? Porque es una asignación de caracteres a partir de un patrón. Y todos los curves se crean mediante la misma regla. Sí. Entonces vamos a obtener una variable que nos va a servir para testear una expresión. Así que esta variable primero va a ser mi expresión. Para iniciar con una expresión, doble slash. Seguido de. Ese no es. Mm. Ahora, ¿cómo voy a sacar al gorrito? ¿Por qué no me deja? No. No. Dale. Ponte al gorrito. Necesito el carácter de exponente. ¿Por qué no me deja sacarlo de la máquina? conta gorito gorito no, no hay gorrito necesito este alguien le sale el símbolo. Se me olvidó cambiar el teclado al noventa y cuatro. No tengo al noventa y cuatro, no tengo teclado de ese tipo. Gorrito Grupo Gorrito. Quiero una arroba seguido de... No. 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 Dale, ya me cambió todo el teclado. A ver, eso está mal. Teclado en pantalla. Mira aquí, cita. No. Ay, Dios, ¿cómo lo voy a sacar si no me deja? No, no quiero ese, no quiero ese. ¿Alguien puede sacar un slash al revés? A ver acá. Gracias. Órale, qué loco. Vamos esto. Ahí está. Ese. Esto quiere decir que va a recibir algo, una roba de una cadena. Como primer grupo. Más. Segundo grupo. Voy a volver a tener esto. Pero también puede ser que exista una cadena con un punto. Como por ejemplo los correos que nosotros tenemos. Que es una cadena arroba, otra cadena punto, otra cadena, más otro grupo, pero este otro grupo puede estar comprendido por, primero que exista una cadena y un punto, seguido de todo esto es como el que manejamos nosotros que es nombre punto apellido arroba doc punto, esto es el que nosotros manejamos Fin de toda la expresión y que la evalúe. Vamos a revisar. Exponente del grupo. Exponente arroba cadena más. Siguiente grupo. Exponente arroba punto cadena más conjunto, punto, cadena, exponente, punto, cadena, termina evaluación. Voy a revisar mi teclado, otra vez. Alert. Vamos a decir que el email, espacio, más, y... Voy a testear mi expresión regular, que es B. Punto. Aplique un test, o sea, evalúa. ¿A quién vas a evaluar? A mi correo. Operador ternario. Para los que no conocen los operadores ternarios, es como si hiciera un if y un else. O sea, haciendo una comparación, cuando es verdadero, cuando sea verdad, quiero que aparezca dos puntos. ¿Sí? Y no es cierto, porque ya puse, lo... vamos a poner los dos puntos acá, mejor. Cuando sea verdad, quiero que aparezca nada más un espacio. O mejor si ¿sí pongo los dos puntos o como queremos. ¿Cómo se verá más feo? No, mejor sí. Operador ternario. Dos puntos. Espacio. Ahora cuando sea mentira, no. Más válido. Operador ternario es: si esta prueba es verdadera, sale dos puntos. Los dos puntos de aquí significa cuando la prueba ha sido falsa, entonces va a salir no. Y yo creo que para que no confundan los dos puntos, mejor los pongo acá, mejor. Entonces, que salga espacio. Así va a decir email, espacio, válido. Y si no va a decir email, no válido. Y aquí hay un error. ¿Por qué? Porque aquí debe estar el paréntesis y esto debe estar así. Ahora sí, aplico la prueba. Sí, es válido, si sí, no es válido. Ahora sí. Y por último, retorno el valor de quién punto test. así me va a devolver el valor si es válido o no es válido vamos bien ¿Ya se durmieron? No, quién andamos y analizando. No, 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 no. Entonces, vamos a ver. Actualizo. Juanito, 12. Esto es válido porque es cadena arroba cadena punto cadena. Email no válido. Yay. A ver, por eso revisé la expresión. ¿Qué me falló de la expresión? gorrito, gorrito, con bueno, el invertida ese, eso está bien. Siguiente grupo. Se supone que está bien. Aquí. Slash. Punto, todo lo demás, qué le pasó a mi expresión. No, a ver qué puse mal, a ver. algo arroba algo punto com. Au. Email no válido. A ver, vamos a ver. Algo arroba algo. Email no válido. A Chiron, eso ya no me gustó. Si no tendré que sacar a la expresión loca. Esa ya no me gustó, porque sí debería de aceptarla. Porque está dentro de la cadena. ¿A ¿Alguien le salió otra cosa? Vamos a ver, vamos a meter entonces la otra expresión. A ver. Es mi esla arriba, arriba, arroba, cadena, morito arroba, slash punto slash ese. Uh -huh. si sí debería de salir o que se me hace que copié algo mal de mi slash ahora tengo que buscar esta porque es de las expresiones más sencillas y debería de ser válida porque hay más locas a ver lo voy a revisar ahorita en el receso porque capaz de que no me está detectando bien el carácter cuando lo pegué, que se me hace raro. Y no tiene nada que ver que tenga espacios, porque no importa dentro de la expresión, a menos que yo agregue el espacio como, como elemento. Pensar, pensar, pensar. A ver, yo creo que vamos al receso y vamos a ver qué anda. Porque sí. A ver, esta. Copiar. Barbe es igual. Esta de más y no ah no sí lo puso punto coma se esperaba coma aquí. aquí y ahora aquí está la coma no Ah, no, ya vi dónde. Esperaba una declaración de la variable. Faltan los paréntesis. ¿Metiste paréntesis? Sí, solamente te envié el, lo que estaba dentro del paréntesis. Ah, chileón De hecho, probablemente el de arriba es lo mismo. A, uh -huh. Los paréntesis. ¿De aquí o acá? En ¿O la primera ve? que nos estabas mostrando. Ajá, la de arriba, la que tienes comentada. Uh -huh. Esta. Es que bueno, de mi lado se ve muy trabado, ¿no? Ándale, <laughs> esa. Ajá, falta también los paréntesis. Igual en la de abajo, faltan los paréntesis. Aquí. Porque aquí dices, se acepta punto, asterisco, bla, 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 acepto llaves, ya es la, la, es de forma global. A ver, esta me la explicas. ¿Quieres compartir? Sí, sí, sí. Te toca. No, no quiero compartir, pero ah, si no más recuerdo, <laughs> las expresiones también van dentro de paréntesis. Sí. Para entonces, eh, te ha de faltar meter este, los paréntesis. Mm, lo que pasa es que depende si es un grupo o un conjunto. Porque como grupo es con los corchetes. Por eso separé tres grupos. Y los paréntesis es cuando ya agregas un grupo dentro del conjunto. Y aquí en la que tú me mandaste me dice que falta la declaración de una variable. Por eso yo había comentado la mía. Pongo el coma y aquí necesito una variable, pero a ver. Vamos a ver algo. Pero deberías de compartir. No. ¿Por qué no? ¿Te acuerdas que ayer me dijiste que debe de existir maldad en mí? Ok, ¿Sí? No diré que no. Porque mira. De acuerdo a la expresión que estás manejando, así ya la guardé. Actualizo otra vez por si acaso. Juanito 12. Email válido. Juanito 12. Por ejemplo, arroba cosa arroba cosa. Ahí ya es de la expresión de HTML5, pero por ejemplo, algo que no debe aparecer es este. O sea, ¿Ya le diste control F5? Ya. Yeah. Aquí, cosa, arroba, cosa, punto, cosa, y aquí, punto, cosa. Y me inválido. válido. Luego, Juanito, 12, cosa, diagonal, cosa, arroba, cosa. Válido. Y eso es porque exactamente tu expresión aquí nada más faltaría agregar este. Es el guión bajo, porque es hay de guiones bajos. Por eso las expresiones se ponen medio locas. Pero ahí está, también funciona. Y Ahí en el móvil. La buena noticia es que ya pasaron las dos primeras horas. Y creo que hay varios que ya se durmieron. Y la mala. Hay que hacer un Pikachu. Ya lo hice. Pero se ve lindo. Entonces tú nos enseñas. No. ¿Por qué no? Porque tú eres un ticheo. ¿Y qué podemos obligar a otros? Ahí hay más. A mí me dijo Deli que tú. A mí me dijo que no. Si hiciera caso. Ah, ni siquiera. Ah, vamos a los diez minutos de minir. Va, oye, una pregunta. Mande. Este, ahorita regresando, ¿te puedo preguntar algo sobre Git o de una vez? Como quieras. O al final, como tú me digas. Como quieras. No, pues para no quitar también el break. Ok, se so vayan al break y en lo que te pregunto. Como quieras. Oh, ok, la canción. No, pues tú eres el teacher. No. Yo soy solamente ¿No? el que agarraron para el experimento. Bueno, también. Bueno. Mi pregunta es sobre los servidores en Git. Uh -huh. eh, ¿De cuál es la manera correcta para usar Git en un servidor? ¿O uh -huh. solo es la, el servidor se convierte en una computadora más? Lo que pasa es que depende para qué lo vamos a ocupar, porque por ejemplo, para cuando usemos despliegues profesionales, que ya es para producción. Git se ocupa mucho para herramientas de CD, que es para automatización de despliegue y también para hacer testing de pruebas al sistema. Entonces ahí depende más de, de qué es lo que queremos hacer. Porque, por ejemplo, lo que les enseñé de GitHub Page, digamos que es el nivel básico para que sepas que puedes tener un servidor externo con tu información de la página. Pero por ejemplo, con GitHub Page. Eh, Solo no soporta base de datos. Necesitas tener un servidor de base de datos aparte para conectarlo. Y por ejemplo, GitHub no tiene soporte para, por ejemplo, los que ven Java, pero sí tiene soporte con JavaScript y con PHP. Entonces ahí depende más de qué es lo que queremos usar, porque por ejemplo, yo de forma profesional he usado más Git como un controlador de las versiones del código para automatizar pruebas y para ver si, por ejemplo, este, podemos hacer despliegues automáticos, pero ya con otros servicios, como por ejemplo con Azure o con AWS, porque compartimos el código, cada quien hace lo que tiene que hacer, el líder o el manager verifica cambios y el arquitecto despliega cambios. No sé si a eso te refieres. Bueno, es que digámoslo así. Yo, bueno, nosotros ocupábamos Git y lo metíamos al servidor y al servidor lo usábamos como una computadora más. O sea, ahí mismo le metíamos el Git y bueno, hacíamos todos nuestros procesos X y Y. Pero eh, ahorita también hemos estado viendo que digámoslo así, eh, por decirlo así, eh, sí, también ¿no? nosotros nos convertimos como en servidores, porque nosotros tenemos también el código original, vaya pues, ¿no? Uh -huh. Pero también he hemos visto que hay en empresas donde el ser, eh, no bueno, tienen su git y el, en el servidor no tienen el git y para subir los cambios lo hacen por FTP. Por eso la pregunta es de cuál es la forma correcta o cada quien lo usa a su manera. Pues yo creo que la respuesta sería cada quien lo usa a su manera porque va a depender de las reglas y de las políticas que tenga la empresa, porque por ejemplo, si lo hacen por FTP significa que ya son servicios dedicados. No. Porque por ejemplo, yo de forma profesional este ahora sí que nuestras reglas son como nada más nosotros tenemos acceso a ese código y el stakeholder que viene por parte del cliente, nada más nos da acompañamiento en requerimientos. No nos ha tocado hasta ahorita por experiencia que me manejen algún, digamos, programador externo o programador de la empresa. esta ha sido mi experiencia y por ejemplo con otros arquitectos de nube que yo he platicado, este han creado sus propios servicios para versionar código y nada más utilizan el Git para, digamos, de forma privada, checar entre los equipos de trabajo internos cómo van los despliegues. Ahora sí que yo creo que más bien ahí sería reunirnos con varios expertos y que nos dieran opiniones. Porque así ha sido mi experiencia. Ah, ok. Bueno, es que te digo, me, me sur nos surgió esa duda porque te digo, hemos visto así como diferentes de que digamos, así nosotros donde estábamos trabajando, lo usábamos en el mismo servidor. Y ahorita lo vemos en otro lado y no lo usan en el servidor, o sea, ahí el... se te cortó. ¿Ya? Bueno, decía, en donde está, bueno, en un lugar lo usábamos en el mismo servidor. Y de hecho, este, hasta aprendimos a automatizarlo para ya no estar subiendo, este, metiéndonos al servidor y haciendo las actualizaciones, sino en automático que se subieran cuando se detectaran los cambios uh -huh. con C y CD. Ajá. Y, te digo, y en otro lado está la parte de, ah, ok, ya, aquí lo uso, pero ya cuando lo subo al servidor lo suben por FTP. Y entonces la duda fue de cuál es la forma correcta o la forma ideal para usar Git. En un servidor. Pues yo te puedo decir que con base a mi experiencia me gusta más de forma automática para el despliegue de cambios de acuerdo a las políticas internas. Eso es lo que me gusta a mí más. O sea que es libre por decirlo así como lo quieras usar. Uh -huh. Porque por ejemplo como todo esto es de arquitecto de nube, este hay varias cosas que todavía no están digamos reglamentadas, normalizadas, porque ha habido muchos cambios. Ah, ya. Thank you. Ya resolviste mi duties. Sí. Ahora sí, ya nos podemos ir o ya se acabó el receso. Ah. Ya se acabó el receso. Vea que todos estamos de acuerdo que ya se acabó el receso. Nah, ya se fueron todos. Ya están durmiendo. Entonces seguimos discutiendo sobre guitarra ah, ¿no es cierto? Yo digo que llega un momento donde ya ni siquiera nos hacen caso porque dicen ¿Quién sabe qué diablos están diciendo esos dos locos? Ya ves, con más razón tú debes de seguir explicando. Ni. Vamos sí. a Mimi. Pues tenemos tres minutos.